Un sol pintado de lindos colores, con el sol a punto de despedirse por la jornada, esperaba a Doña Leticia, quien ha aterrizado en nuestro continente. El octavo viaje de cooperación de Su Majestad la ha llevado hasta Colombia, específicamente a Cartagena de Indias. Allí empezará su agenda humanitaria, poniendo el foco en el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, con especial atención en el trabajo con la población étnica indígena y afrodescendiente, el desarrollo económico sostenible, la cohesión social y la igualdad de género y lucha contra la violencia contra las mujeres. La reina era recibida en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por la primera dama Verónica Alcocer, con la que coincidió a principios de mayo, durante la visita de Estado que el presidente colombiano y su esposa llevaron a cabo en España. La buena sintonía que demostraron entonces se ha evidenciado también en su primer encuentro en el país sudamericano, aunque no ha ocurrido lo mismo con sus looks. Y es que la elección de ambas corresponde al papel que están representando. Verónica, como anfitriona, ha optado por un vestido de tipo camisero y cuñas de esparto, mientras que Doña Leticia ha vuelto a hacer uso de su ya conocido uniforme de cooperante. La esposa de Felipe VI sigue con su idea de convertirse en una más de los cientos de voluntarios que llevan la ayuda de España a otros países, y qué mejor forma que vestir como lo hacen ellos. Además del chaleco rojo, en el caso de Su Majestad, lo típico es una camisa blanca y unos pantalones claros. En este caso han sido de Stradivarius, en color caqui, luciendo además las mismas botas de Panama Jack que le vimos en Mauritania en 2022, en su anterior viaje de cooperación. Con acceso a majestuosas joyas, en este tipo de citas la reina las suele dejar todas en Madrid, así que solo lucía unos discretísimos, casi imperceptibles pendientes y su anillo de cor eterno. Tras una noche de descanso, Doña Leticia empezará sus labores en Colombia con una reunión en el Centro de Formación de la Cooperación Española y seguirá con una visita junto a la primera dama al programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento domiciliario en el barrio de Villahermosa.